El arcón de esta semana. Regresamos a la ciudad de Medina del Campo, un auténtico arcano histórico-artístico nacional. Su privilegiada ubicación en el panorama regional y en la provincia de Valladolid sitúa a Medina entre las referencias turístico-culturales más sólidas de la región. Su patrimonio monumental, como el Castillo de la Mota en lo alto, la Colegiata de San Antolín, las reales carnicerías y su histórica Plaza Mayor, germen de los mercados y solar de la economía de la Edad Media, la convierten en un destino obligado. En el programa de hoy volveremos al edificio del Hospital General de Simón Ruiz. Entraremos en el Museo de las Ferias de Medina, arcano documental de los mercados. Volveremos al interior de su castillo artillero y recordaremos a la reina Isabel y sus últimas horas en el Palacio Testamentario. Charlaremos con Antonio Sánchez, cronista de la ciudad y director del Museo de las Ferias. Visitaremos el romántico restaurante Continental, testigo de la vida de los medinenses, y nos sumergiremos en las entrañas del Castillo de la Mota, sin olvidar un icono de la industria alimentaria medinense como es la quesería Gran Cardenal, que continúa en las manos de la familia Martín. Comenzamos el programa junto a la impresionante fachada del histórico Hospital Simón Ruiz. Lo hacemos con Guzmán, alcalde de Medina del Campo. Guzmán, cuando decimos que Medina del Campo es la segunda ciudad de Valladolid, una de las ciudades históricas de mayor relevancia en España, que en este solar se fraguó parte de la historia de España, de América y de Europa, que Medina del Campo es un paso obligado y está ubicado en un lugar estratégico en el mapa nacional, y me refiero al de carreteras y al ferroviario. ¿Es verdad o estamos exagerando? Sencillamente estamos diciendo la verdad y lo que muchos pensamos y muchas personas ya conocen, ¿no? Pero no cansamos, Javier, de repetirlo, puesto que Medina del Campo ha pasado por una etapa difícil, como lo han pasado muchos municipios, pero ahora tiene un empuje importante, ¿no? Ahora es un momento de unión, es un momento de cambio que tenemos que aprovechar, y estamos dispuestos desde Medina del Campo a retomar toda esa dinámica que en su día tuvimos y que no queremos dejar de seguir esa estela. En esta ciudad pasan cosas curiosas y documentadas. Dentro de su patrimonio, el Hospital de Simón Ruiz, lo tenemos a nuestra espalda. Alguien que hace 4 siglos decide que cuando se muera tiene que continuar haciéndose una serie de propósitos que se han mantenido hasta nuestros días. Una ciudad donde Isabel la Católica tiene una importancia tremenda, desde un museo que recrea su testamento a un castillo que fue habitado. Una ciudad que forma parte de la historia de los mercados. Con una ciudad así, alcalde, yo no le tendría miedo al de Nueva York. Pues no tenemos miedo a nadie, pero sí que tenemos respeto, Javier, precisamente por la responsabilidad, ¿no?, que ostentamos en dejar una buena imagen de Medina del Campo. Llevamos siglos siendo un referente, no solamente en Castilla y León, sino también en España. Esta es la cuna del capitalismo, es la cuna allá donde se fraguaron todas esas decisiones importantes en la época de Isabel la Católica, destino de Cristóbal Colón, destino de personalidades muy importantes que han pasado por Medina y que han dejado su huella aquí. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestra obligación es seguir manteniendo esa imagen, y en esas estamos. Precisamente el edificio que tenemos a nuestras espaldas ha sufrido muchísimo a lo largo de los últimos años, hasta el punto de quedar abandonado. Pero no por ello lo vamos a seguir olvidando, ¿no?, sino que vamos a trabajar y estamos luchando para intentar rehabilitarlo y darle un sentido, darle un fin, darle un objetivo. Oye, tú eres de la tierra de Medina, te has criado aquí, has trabajado aquí, has vivido
en Medina del Campo, aparte de tu etapa como navarrés en Nava del Rey. Pero ¿cuántas veces cuando pasabas por aquí pensaste, coño, qué buen parador de turismo podría haber sido este edificio? Pues todas las veces que podemos pasar por la Avenida Portugal pensamos, ¿no?, en lo importante que ha sido este edificio y los importantes fines a los que se ha podido destinar, ¿no? Uno de ellos era ese soñado parador que al final pues no pudo ser, pero como decía anteriormente, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas. Así es. Si cambia la política de paradores y decide que Medina del Campo, una de las ciudades históricas más importantes de España, no puede prescindir de una infraestructura hotelera dentro de la red nacional, quién sabe. Yo vendría a la inauguración, seguro. Yo estoy seguro que también, aunque no fuera alcalde. Pero nosotros tenemos que buscarle un sentido, ¿no? Sea de un parador, sea con otro objetivo. Ahora mismo lo que tenemos en mente es que sea el centro neurálgico, centro social, centro económico, no solamente de nuestra comarca, sino también de la provincia y también de nuestra región, ¿no? Tenemos el Palacio Testamentario, San Antolín, por supuesto, el patrimonio monumental religioso, el Castillo de la Mota, el Museo de las Ferias, que dirige con buena mano el cronista oficial Antonio. Todo eso se rentabiliza en el turismo. Hay un flujo permanente de turismo, en este caso con una sensibilidad cultural especial. El turismo es una baza de Medina del Campo hoy, rentable, deja dinero. Es una baza. Es rentable y lo aprovechamos, pero tenemos que mejorar, Javier. Tenemos, como hemos dicho ya, ese lugar donde hace testamento y donde muere Isabel la Católica. Tenemos ese lugar que es el Castillo de Castillos, ¿no? Claro. Ese castillo, primer castillo de artillería europeo, claro. El Castillo de la Mota, y donde también están presentes tanto la reina Isabel como su séquito. Tenemos tantas cosas para ofrecer que en algunas ocasiones no hemos sido capaces de aprovecharlas todo lo que podíamos, ¿no? Por eso digo que tenemos que mejorar, tenemos mucho camino por recorrer y creo que estamos dando los pasos adecuados. Si hay un monumento que destaca en el conjunto monumental de Medina del Campo es sin duda el Castillo de la Mota, testigo y huella de una parte de la historia de España, de Europa y de América. David García tiene las claves de la expectación que despierta entre los visitantes. David, tú eres de los que terminaste la licenciatura en Historia del Arte y encontraste trabajo. Sí, un afortunado. ¿Cuántos años? Pues hace ya 17 años. ¿Y has trabajado siempre? Sí. Ese es el sueño de todos los licenciados, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Y siempre vinculado al patrimonio histórico-artístico de Medina del Campo? Exactamente. Empecé haciendo prácticas aquí en Medina del Campo, en el Palacio Real Testamentario, en un año clave, en el 2004. Sí. Madre mía. Y desde entonces, y espero que por muchos años, estoy aquí. ¿Sueñas más con Isabel la Católica o con Simón Ruiz? Pues entre uno y otro, antes quizás por la novedad, más con Isabel. Ahora también de nuevo con la novedad, quizás más con Simón Ruiz. ¿Cuántas veces desde esta panorámica, cuando vienes con grupos, cualquiera de los guías que atendéis a las visitas turísticas, se queda mirando esta fachada, impresionante esta estampa, y dicen, anda, pero si es toda de ladrillo? Pues quizás es una de las cosas que más sorprende. Estamos acostumbrados a ver castillos de piedra, de ladrillo, y ¿sabes lo que nos dicen después? Esto está reconstruido. ¿Qué es lo que nos toca decir a nosotros? Que no. Que evidentemente es un castillo que está restaurado, como prácticamente todos, pero que afortunadamente el castillo, aunque parezca mentira, era más resistente al cañonazo del enemigo que el castillo de piedra. ¿Y eso por qué? Porque por el poder de amortiguación que tenía el ladrillo, y evidentemente por el sistema de construcción, los muros que también tiene el castillo. Además lo pueden ver cada vez que vienen aquí, todas esas huellas, todos esos impactos de las diferentes batallas que han quedado como huella en el castillo. Foso y galería siguen sorprendiendo por su buen estado o su magnífica rehabilitación. Pues sí, la gente llega aquí al castillo asombrándose por la altura, por la gran torre del homenaje.
pero quizás cuando hacen las visitas y les llevamos a las entrañas del castillo, a los subterráneos del castillo, quizás esa gran obra de ingeniería es lo que más acaba llegándoles. Sigue teniendo mucho peso la parte histórica y el hecho de que la reina católica estuviese vinculada a este castillo. Sí, Medina del Campo está directamente relacionada con la reina Isabel. El castillo también, y la gran obra que hicieron los reyes católicos en este castillo, la construcción de esa gran barrera defensiva, es lo que le dotó al castillo de ese carácter que tiene actualmente, de ser uno de los mejores castillos a nivel artillero de la Europa del siglo XV. En el interior, ¿cuáles son los escenarios o las estancias que, donde todavía se respira los hechos históricos acaecidos? Pues quizás el peinador de la reina, y la última planta de la torre que funcionó como prisión de nobles, donde estuvo encerrado, por ejemplo, entre otros, César Borgia, que parece ser que logró escaparse de ahí. ¿El visitante recorre el castillo desde abajo hasta arriba? Exactamente. ¿Cuántos peldaños son A subir a la torre del homenaje son 157 escaleras. Escaleras de las del siglo XV. Pero que la gente tampoco se asuste, que subimos poco a poco y lo vamos viendo todo poco a poco. ¿Qué se ve desde arriba? Desde arriba la panorámica es espectacular. Hay que tener en cuenta que estaremos ahí arriba en una torre de unos 40 metros de altura, pero además sobre eso estamos sobre la monta y además estamos quizás en una de las zonas más amplias de Castilla, así que las vistas alcanzan más de 100 kilómetros desde aquí. Hemos hablado de panorámicas, no es la única torre a la que acompañas a los visitantes. Vamos a bajar abajo, a la Plaza Mayor, a la Colegiata de San Antolín. Oye, por cierto, ¿por qué es Colegiata? Colegiata, pues es gracias a los reyes católicos, en concreto gracias a Fernando el Católico, que consiguió que el Papa de aquella época la nombrara colegiata. Colegiata es un rango intermedio entre iglesia parroquial y catedral. Se pueden hacer los mismos oficios, que en una catedral, pero era sede de un abad en vez de un obispo. Las cofradías siguen teniendo mucha fuerza en Medina del Campo, la de Semana Santa. Algunas de ellas tienen su propio museo hoy. De hecho, la Junta de Semana Santa, Medina del Campo, tiene su propio centro que explica la Semana Santa más antigua de todo el mundo. Volvemos a un personaje histórico clave en la historia de Medina, bueno, y en la de España, y en la de América, y en la de Europa. La reina Isabel, el Palacio Testamentario. Cuando llevas a los grupos de turistas, entran en el interior y les cuentas el lugar donde muere, y les hablas del testamento de la reina católica, ¿cómo se lo resumes? ¿Cómo se lo cuentas? Bueno, la verdad es que el testamento es un documento muy largo y muy complejo y bastante complicado de resumir. ¿Qué les cuentas del testamento? Pues lo primero... Convénceme. Lo primero, muy curioso, lo dictó en privado, solamente delante de una persona, delante de su notario personal y ella sola. Y lo segundo, ¿qué es lo que contenía ese testamento? Quizás una de las partes más importantes, la solución al futuro del reino de Castilla en aquella época. ¿Quién iba a reinar después de la reina Isabel? Además, en la situación en la que estaba Juana y los problemas que se avecinaban con el esposo de Juana, con Felipe el Hermoso. En el testamento dice que si por alguna causa, la que fuera, su hija Juana no pudiera o no quisiera reinar, que lo hiciera su hijo Carlos, el futuro Carlos I, Carlos V, pero que mientras Carlos conseguía la mayoría de edad para poder gobernar, que no hiciera la regencia Felipe el Hermoso, el marido de Juana, sino Fernando el Católico. Ahí es como blinda al reino de Castilla. Entre tú y yo, David. ¿Sueñas con el día que tengas que enseñar por dentro y por fuera el Simón Ruiz? Sí, lo he soñado y lo estamos consiguiendo poco a poco. Es alucinante el edificio y la historia de detrás. Exactamente, sobre todo por descubrir una historia relacionada con la historia interna de Medina del Campo, con esas ferias grandísimas que había en los siglos XV y XVI, y sobre todo con un hombre que, partiendo de la nada, acabó siendo uno de los mejores hombres de negocios del momento. Pero todo esto lo podemos descubrir directamente en el Museo de las Ferias, otro de los sitios que no se puede perder la gente que visita Medina del Campo. ¿Por qué? Porque descubren cómo eran las ferias, hablan del comercio del siglo XVI y además no se pueden perder la cantidad de obras de arte relacionadas con aquella época. Y muy importante, es donde se alberga, aparte del Archivo Histórico Municipal, donde también está el Archivo Simón Ruiz, uno de los más grandes y uno de los más importantes a nivel de Europa, de un comerciante de aquella época. Les indicáis que no se pueden marchar sin verlo después del castillo. Exactamente, por supuesto. Sí, desde aquí nuestra labor es informar que no solamente Medina del Campo es el Castillo de la Mota, el Castillo de la Mota es una pequeña parte de la historia de Medina del Campo. Placer, amigo. Igualmente. Acudimos al archivo del Alcón para recuperar momentos y recuerdos en los que el escritor y poeta Mariano García Pásaro y el dúo Candeal nos hablan de Medina. Imágenes que hoy sirven de homenaje
nuestro recordado Félix. Mariano, por fin vamos a tener a cambiar juntos ya. Es así. Igual que tenemos juntos ahora los dos trozos, las dos partes del pan que antes desunimos. Los dos unidos aquí con nosotros, aquí, en tierras de Medina. Pues aquí contigo. Hombre. Sí, señor, Mariano. Dice el mozo. En tierras de Medina. No menos mozo. ¿Tienes menos ahí, mozo, sí. Mi querido Félix. Pan candeal. Pues mira, una parte del pan candeal que hemos abierto para ver el... Dos mitades. Las dos mitadas. Lo que lleva dentro, que es lo que lleváis dentro vosotros, que es un testimonio vivo y tan hermoso de la música tradicional, de la cultura tradicional. El migollo, sí. Don Mariano no. Ha sido un nexo de unión y ha sido un encuentro hace ya muchísimos años con él, vital. Yo lo que candeal ha llegado hasta aquí, con una filosofía de vida y de transmisión de canciones, gracias a conocer, sí, a Mariano. Sí, sí. Vamos a dejarlo, ¿eh? Estos piropos. O si queréis, la seguimos ahora, si la seguimos en la viña. Venga. Recordar que es volver a vivir en la viña. Vámonos. Al alba, moza, que me voy a vendimiar, volveré lleno de sangre, lo mismo que un capitán. ¿De quién es esa cuadrilla, cuadrilla de tanto rumbo? Es de las niñas bonitas que llevan la sal del mundo. Que déjame subir al carro carretero, que déjame subir, que yo de pena muero. Retomamos de nuevo nuestra conversación con Guzmán, esta vez para hacer un repaso a los factores que marcan la economía social de Medina del Campo. Durante muchos años, cuando yo era mucho más joven, la industria del mueble y la actividad económica de Medina del Campo era diferente, era otra. Hoy, ¿qué es lo que ha suplantado la economía de Medina del Campo? ¿Sobre qué pilares se sujeta? Además del turismo y los servicios en toda la comarca. El mueble sigue siendo una actividad muy importante, no solamente la fabricación, sino también la venta. Recordemos, Javier, que seguimos abriendo los domingos para Castilla y León, para Madrid, estamos abiertos los domingos. Pero también la industria agroalimentaria ha dado un paso importantísimo en Medina y en su comarca. Tenemos fábricas relevantes a nivel nacional, desde aquí se distribuyen muchos productos, no solamente en nuestro país, sino también en otros países de Europa, y por lo tanto es uno de los sectores donde más se apoya la economía de Medina del Campo. No podemos olvidarnos de otro tipo de fábricas, ¿no? Como es la metalúrgica, como son los servicios, como muy bien has dicho, ¿no? Pero tanto el mueble como la industria agroalimentaria ahora mismo podríamos decir que son los pilares fundamentales de la economía de Medina del Campo, sin olvidarnos del turismo y de todas las visitas que recibimos de nuestra comarca. Un repaso al personaje debidamente documentado y en los archivos del Museo Provincial y del Museo de las Ferias, un repaso a la biografía de Simón Ruiz. ¿Alguna vez te has planteado qué hubiese hecho ese banquero tan poderoso entonces en la Medina del siglo XXI? La pregunta se las trae. Pues sí, la verdad es que me lo he planteado y nos lo hemos preguntado en muchas ocasiones, ¿no? Hay que situarnos en el tiempo, y una vez que estamos aquí podemos ver ojo, el pasado. Ojo, que tendrías que hacerle un desplante al rey, ¿eh? Que Simón eso era... Yo no soy Isabel Díaz Ayuso, y por lo tanto, en este caso, pues deberíamos de plantearnos pues todos esos proyectos, ¿no? que tenemos en mente, y que desde luego Simón Ruiz estaría orgulloso de que se consiguieran. Pero la realidad es que en este momento lo que estamos intentando es poner en orden este edificio, este emblema, esta construcción que el propio Simón Ruiz no solamente construye, sino que también le cuesta unos cuantos disgustos. Y por lo tanto, pues esa es nuestra responsabilidad, y nuestro único objetivo es darle un fin del cual Simón Ruiz, el propio Simón Ruiz, se encontrara orgulloso. El archivo del Halcón nos proporciona estampas del pasado a la hora de hablar de Simón Ruiz,
y de aquella estampa de recreación histórica de los tercios en el interior del Museo de las Ferias. Y en todo ese escenario histórico, donde el fenómeno económico se fragua con bastante fuerza, tuvo que haber personajes que destacaran en este sentido. Bueno, vamos a ver, todos los grandes personajes de la época que tenían que ver algo con los negocios y el comercio de entonces, lógicamente, están reflejados en la documentación que tenemos de estas grandes ferias. Quizá el personaje más conocido, o a lo mejor no tan conocido, pero del que sí conocemos más cosas, sea Simón Ruiz, ¿eh? Porque de él tenemos un archivo que te está contando casi el día a día de esos negocios. Antonio, dicen, o me han dicho en Medina del Campo, que es tan profunda la huella de Simón Ruiz que hasta lo conserváis vivo. Bueno, conservamos muy buenas representaciones suyas, ¿eh? Como el retrato de Pantoja, la escultura Orante, y quién dice si no va a aparecer entre nosotros un día de estos. Mi capitán, quiero que hagáis saber a vuestro coronel don Cristóbal de Mondragón que los dineros que él me manda desde los Países Bajos están bien administrados. Con estas imágenes de un pasado reciente entramos de nuevo en el Museo de las Ferias. Nos espera Antonio Sánchez, su director. Antonio, ¿cuál de las dos tareas te exige mayor responsabilidad o mayor entrega? ¿La de ser cronista oficial de Medina del Campo o la de dirigir la fundación del Museo de las Ferias en Medina? Pues hombre, sin duda alguna la que más tiempo me lleva y prácticamente todo el día, iba a decir de la noche porque me despierto a veces también pensando en cuestiones a resolver, es dirigir la fundación, el museo, los archivos que tiene y todo el funcionamiento de lo que es la institución, ¿no? Pues ya traslado la condición de cronista a la responsabilidad en el museo, en la fundación, en el Museo de las Ferias, donde está el archivo municipal y donde casualmente está el archivo de Simón Ruiz. Efectivamente. De que has estudiado y trabajado durante muchísimos años. Muchísimos años, y también el archivo municipal y el archivo de la propia fundación, porque siempre sí. Es el gran olvidado, sí, pero sí. Hay que recordar que se han adquirido fondos muy importantes. Tenemos documentación importantísima relacionada con Quintanilla, con grandes personajes de la historia que se han ido adquiriendo, sobre todo donaciones de particulares, y son los tres grandes archivos, pero evidentemente el archivo Simón Ruiz es el gran archivo, entre otras cosas porque es único. Bueno, pues ahí quería yo llevarte, querido cronista, porque el cronista no solamente es un cronista del pasado, también lo es del presente, ¿no? Sí, sí, claro. También lo es del presente. Sí. Bueno, y ahora, después de tantos años investigando y abriendo los archivos de este personaje tan espectacular como es Simón Ruiz, parece que se oye ruido en su casa. En su hospital. En su hospital, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Hay obras dentro. Sí, hay vida. Desde hace tiempo ya, además, sí, sí. Recuerdo que una vez que mantuvimos sí, otra charla, sí. Estábamos diciendo a ver si empiezan ya las obras y demás, y gracias a Dios, pues empezaron, yo creo que al poco de hacer, sí. Hubo una fase, por lo que yo sé, claro, sí, porque sí, sí, no sí. Lo llevo yo ese tipo de cosas, pero sí que me interesa estar al día de todo lo que se hace y particularmente todo lo relacionado con Simón Ruiz. Entonces, recuerdo que ha habido dos grandes intervenciones, sí, sí. Lo que es toda una crujía, que es la de la iglesia, sí, hasta el final, y luego lo que es la recuperación, la rehabilitación del espacio interior de del templo, ¿no? De la iglesia. Con lo cual, ahora pues hay allí un centro de dinamización de empresas, en fin, eso... Era lo lógico, ¿no? Exactamente, o sea, darle un uso. Lo y además la parte económica debiera de estar ligada a alguien que fue fundamental en el desarrollo económico de... Exactamente, y ahora me parece que, vamos, recientemente se ha firmado ya la siguiente fase, que es una fase, por lo que he oído y he visto empresas, de más de 2 millones de euros. Estamos sí, hablando sí. De grandes inversiones, ¿no? Y es en algo que yo creo que tiene un gran futuro y, claro, personas hay más importantes que puedan explicar todo ese futuro, pero que siempre ha estado ligado un poco a lo que podemos ver en el reflejo de la historia, ¿no? De la localidad. Medina del Campo siempre ha tenido
ese ser encrucijada de caminos. Desde los tiempos de la feria, una de las claves de su enorme desarrollo fue ser precisamente eso, una encrucijada de caminos. Volviendo a una parte del contenido del Museo de las Ferias, o al conjunto del contenido del Museo de las Ferias en Medina del Campo, donde se habla de las ferias, se habla del mercado, se habla de los útiles, se habla de la forma de transacciones, de cómo se genera aquella economía, vivimos ahora un poquito más ralentizados por la situación, vivimos en un mundo de ferias, donde el metraje, el metro cuadrado de Moqueta, en distintas ferias del abanico económico, social, es inmenso, inmenso. Cuando viene el turista, cuando viene el visitante o el investigador a este museo, por lo menos lo asociará. La feria continúa. Sí, y ya nos encargamos nosotros de hacérselo ver, claro. Habrás visto en el rato que has estado en el museo que los visitantes siempre tienen ese interés, ¿no?, de saber exactamente por qué. Primero el nombre, ¿no?, de las ferias, porque claro, no tienen por qué saber en muchos casos, si vienen de lejos, la importancia que tenían estos encuentros feriales. Pueden asociarlos a ferias de ganado o ferias agropecuarias que tuvieron aquí su entidad en el siglo XIX, pero no son las grandes ferias de grandes transacciones y de actividad dineraria fundamental en la Corona de Castilla y con lo que decías, todos los corresponsales que venían de los focos mercantiles europeos y que hacían de este lugar pues lo que alguno ha llamado, no sé si a lo mejor, pues un poco el Wall Street de la época. Yo quería preguntarte si hoy, cuando llegan los visitantes de distintos puntos de la geografía nacional y de Europa, Medina está en el medio, lo atraviesa ese turismo de interior que fluye tanto en los trenes en el AVE como en los vehículos de Isabel la Católica. Isabel, ¿tiene fuerza ese personaje? ¿Es defendible hoy esa mujer, esa estadista, esa reina? ¿Es defendible en las generaciones actuales? A mi juicio, totalmente. Es decir, es un personaje histórico importantísimo, pero que lo primero que hay que decir es que hay que estudiarlo en el contexto de la vida que ella vivió. Es decir, tú cuando analizas un personaje o te interesa un personaje, tienes que estudiarlo o acercarte a él en el contexto en el que vivía. Pero en su contexto fue un grandísimo personaje, absolutamente. Y en mi opinión, muchas de las actuaciones que tuvo son ejemplares, vamos. Es un personaje capital, ¿no? Estrechamente ligado a Medina del Campo, al Castillo de Gota, al Palacio Testamentario. Exactamente. Por lo tanto, es una figura histórica que atrae el interés de los turistas, la sensibilidad de los historiadores. Sí. Un personaje, además, muy conocido, pero que ha sido visto de formas no diferentes, pero sí con ciertas, no sé, visiones que pueden incluso complementarse a medida que ha pasado el tiempo. Pero vamos a ver, la figura histórica de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, incuestionable. Son incuestionables. De medio siglo de trayectoria ligada a Medina del Campo dentro de la actividad agroalimentaria, la que sería el Gran Cardenal. Es una referencia al sector lácteo nacional que aún continúa presente en los mercados del queso. Víctor y Soledad Martín, miembros de la familia fundadora, nos reciben en las instalaciones de Mamá Vaca, tan presente en el imaginario de los consumidores de la región. Soledad y Víctor, todavía os estoy viendo en un castillo enorme en las ferias en los años 80, 90, hablando de los quesos de Medina. Ya ha llovido, sí. Ya ha llovido. Oye, la historia del Gran Cardenal en un programa donde estamos hablando de iconos de Medina del Campo, vuestro queso casi lo es, pero el Cardenal ese no sería de Medina. El Cardenal Cisneros es. Estamos hablando del Cardenal Cisneros. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación? Porque yo era desde el principio con el Cardenal. Desde el inicio. Además, fuimos de las
primeras, o por no decirte la primera, empresa de queso que empezó a etiquetar con una marca. Sí, antes se vendían sin marca. Sí, ¿Por sí. qué el Cardenal Cisneros? Porque él nació, desciende de Torlaguna, Madrid, que es el pueblo donde nace nuestro padre también. Sí, ¿vale? Sí. Bueno, hay un apunte. Mi abuela era de Cisneros, donde también nació también el Cardenal Cisneros. Pero bueno, también eso lo dejamos para otro programa de historia. Eso es. Bueno, soy de Torlaguna, de Madrid. De Torlaguna, efectivamente. Sí. Igual, nacido nuestro padre allí. Y como dice él, sin querer o sin saberlo, he seguido sus propios pasos, ¿no? El Cardenal, después de hacer la universidad en Alcalá, terminó aquí en Medina del Campo como confesor de la reina Isabel la Católica, y nosotros empezamos allí en el año 51, y en 1975 se traslada la quesería aquí a Medina del Campo, porque estaba aquí la leche de oveja, que es nuestro principal motivo de estar aquí. Y desde entonces, Gran Cardenal, y luego al poco tiempo nace Mamá Vaca. A continuación nace Mamá Vaca para la gama de quesos frescos, ¿vale? Diferenciamos todo lo que es la gama de quesos curados, el Gran Cardenal, todo lo que es queso fresco, Mamá Vaca. Mamá Vaca te cuida como una madre y con ese cariño lo hacemos todo. Hay algunas generaciones que hemos vivido con ese eslogan, que por cierto, curiosamente, esta quesería de Medina del Campo fue la primera en lanzar al mercado una marca en los quesos cilíndricos de pasta prensada y al mismo tiempo lanzar la publicidad del consumo de queso fresco de Mamá Vaca. Sí, sí. Nuestro padre, muy pionero. Él, en su momento, leía mucho, se interesaba mucho por el marketing, le gustaba ir por delante. Víctor, es inevitable. Eres el nuevo presidente de la Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León. Uh-huh. Una valoración muy rápida del momento del sector. ¿Va bien esto? ¿Somos punteros en España o no? Somos punteros en España y tenemos que ser punteros fuera, que es nuestra asignatura. Vale, ahora arrancamos con la nueva IGP, queso castellano, y tenemos todo por hacer, Javier. Necesitaremos tu ayuda y vamos a por el mercado exterior. Soledad, tu padre, Francisco, a quien aprovecho para saludar desde aquí, tenía muy claro lo de la formación. Si Víctor hizo marketing, tú fuiste a hacer agrarias. A Madrid. A Madrid. Sí, sí. ¿Y después de Ingenieros Agrónomos qué hiciste? Y después de ver Industrias Lácteas en Madrid, pues me fui a especializarme más en una industria de... en una escuela láctea en Alemania, en Baviera. En Baviera. En el lago Constanza. Ahí abajo. Vaya lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Todo eso vino bien? Todo eso, claro, fue lo que me puso las cosas en claro, que ya las teníamos, pero bueno, pues dando importancia a lo que hay que tener en este sector, que es la materia prima. En los años 80, tu padre ya fue innovador en imagen, en producciones, en características de queso que se llega al mercado. Sí. ¿Esto continúa? Sí, sí, sí. Sí, intentamos, todos los años sacamos varias gamas de producto y ahí seguimos peleando y buscando siempre productos nuevos. Pero el Gran Cardenal no solamente es esa cosa circular de pasta prensada, cilíndrico, redondo, grande y de queso de oveja, porque sin salir de esa materia prima y de la mezcla, habéis entrado en un montón de sabores. Sí, hemos hecho un abanico, pues bueno, pues por dar experiencias nuevas, que es un poco lo que se busca ahora, un abanico con materias primas muy nobles, igual que la leche, no podía ser de otra manera, y entonces tenemos con trufa, sí, con Ribera de Duero, sí, con ajo negro, y bueno, ahora va a salir una familia nueva, con una serie ya de más aromas y muy creativo todo. ¿Y siempre leche de oveja? Siempre leche. Leche de vaca y leche, algo de cabra. Y algo de cabra, y efectivamente. De cabra. Todo de Castilla y León. Soledad, novedad, campo de investigación. Y hablando de explotaciones, Covadú, la gran cooperativa, una de las naves nodrizas del desarrollo rural ubicada en Zamora. Tenéis una relación. ¿Qué es lo que habéis investigado? ¿Qué es eso de que voy a comer un queso curado de vaca, pero que no voy a tener problemas con el corazón? Bueno, efectivamente, pues nos sentamos, la única forma de poder dar más valor a toda esa cadena que estamos, tanto ganaderos como la alimentación, esa cadena de valor que no...
Nos sentamos y juntos vimos pues que había mucho campo donde trabajar y hemos iniciado con la leche de vaca. Curioso, empezaste con la leche de oveja y ahora la leche de vaca, sí, la innovación. Sí, bueno, nos ha sido más fácil para ir aprendiendo porque siempre la leche de oveja es un poco más complicada. ¿Y qué tiene ese queso? Ese queso que tiene se ha trabajado directamente sobre la materia prima de la alimentación del ganado, no son unos polvitos que se echan en la leche, no, se ha trabajado, a la vaca se le ha dado alimentos ricos en omega 3, la vaca se ha encontrado muy bien, le ha gustado, ha dado una leche también con más omega 3, vamos, más con omega 3 que no tiene el resto de la leche, y eso ha llegado al queso. Y nos encontramos con un queso que tiene un 50% menos de grasas saturadas que el resto de los quesos, y un queso que la Fundación del Corazón nos ha avalado y nos ha dicho que ellos nos lo amparan. No me quiero meter en el departamento de marketing ni muchísimo menos en la política de imagen de la empresa, pero ¿no os ha sugerido nunca un banquero muy famoso y poderoso que hubo en Medina del Campo, cuyo hospital se está ahora rehabilitando 5 siglos después, cuando le vais a dedicar un queso a Simón Ruiz? Vamos a ello, eso es. Vamos a ponernos a ello. Medina del Campo es obligada a la visita al restaurante centenario Continental. Sus paredes y comedores son testigos de un anecdotario inmenso de tertulias de música de piano, toreros, actores que siguen presentes en la decoración de un restaurante fiel a la gastronomía tradicional de Medina. Carlos, ¿cuántas veces te han dicho que estás muy joven para tener más de 125 años? Sí, señor. Eso es lo que tiene el restaurante Continental, efectivamente. Sí. 125 años, se dice bien. Sí. Se dice bien. ¿Cuántas veces te han dicho que te pareces a tu padre un montón? Pues también muchas veces, como lo sabes, también muchas veces. Tú en este comedor y en esta casa te has criado desde Efectivamente. Pequeño. Yo estaba mi madre haciendo gambas gabardinas, dice mi madre, que fue cuando le dio las primeras contracciones. Sí. Se tuvo que ir al hospital porque ya salía yo. Carlos, el Conti, como le conocéis vuestra generación, el Continental y el café, como lo conocieron los abuelos de nuestros abuelos, forma parte de la vida de Medina del Campo. Pues así es, así es. La verdad que yo aquí, pues mi padre conoce a los abuelos, yo conozco a los hijos, a los nietos, y la verdad que ha pasado diferentes generaciones de las familias de Medina del Campo por el Continental, efectivamente. No, en Medina del Campo, el teatro, pues últimamente el cine, los artistas, los toreros, por aquí pasaba todo el mundo. Tenemos la suerte de que, bueno, al ser un sitio emblemático, digamos, de tanto tiempo y tal, pues ha pasado toreros, han pasado artistas, un montón de gente famosa, la verdad. Y de que buena manera, de aquí se generaron unas tertulias y la bohemia medinense. He visto por ahí una foto que estaba literatos y Mariano García Fassi. Sí, aquí se hacían tertulias literarias que las hacía mi abuelo, se hacían, no sé si eran los viernes por la tarde, y se hacían con mi abuelo Luciano, participaba en ellas con el padre de Mariano García Fassi, efectivamente. Pero pues posteriormente, en los años 70, 80, 90, se mantuvieron se mantuvieron, venía gente los lunes y se quedaba ahí en la pecera. Que ¿sabes por qué se llama la pecera? ¿Por qué? Que es la antesala al comedor. Sí. Porque se dice que se reunían todos los peces gordos de Medina, pues para cerrar tratos y todo esto con el mercado de ganado y toda de esa época. Los domingos por la mañana, ¿cómo cantas que están saliendo las gambas gabardinas de la cocina? ¡Gamba! ¡Gamba! Así decía tu padre. Además, ¡ay, gamba! Al fondo hay sitio, oiga. Además, esto es una y sigue cosa. Viniendo la gente. Y lo hago. Además, es una cosa que yo lo hago en homenaje a mi padre de toda la vida, porque mi padre, yo tengo. A lo mejor mi padre que está con nosotros está ahí, pero sí, yo. Sí, sí. Yo aquí, me acuerdo que de pequeño. De aquí le saludamos, claro. Claro, de aquí le mandamos un fuerte abrazo a mis padres, a los dos, efectivamente. Y yo me acuerdo que mi padre, yo de pequeño le oía, ¿qué dice mi padre? Y me asustaba, ¡gamba, gamba! ¡Al fondo del sitio, gamba!
Y digo, ¿qué pasa? Entonces yo como que lo hago y la gente como que se anima e interactúa. Lo de los gambas está claro, pero algunos platos de los que hacía Olí, los que hacía tu madre, ¿se han mantenido en la comanda del restaurante? Sí, sí, por supuesto. Eso es una cosa que nunca puedo, no puedo nunca quitar. Aparte, ¿alguno? Que es que los mismos clientes me lo demandan, ¿vale? Sí. Te puedo decir nuestras tostas de bacalao, sí, es un bacalao marinado en semicarpacho. Nuestros escabeches típicos, que es el solomillo de cerdo ibérico escabechado, nuestro pollo de corral escabechado con la cebolla confitada, el tomate de huerta. Siempre se comen los escabeches. Efectivamente. Nuestros torreznos de Soria, que les tenemos de toda la vida, nuestro lechazo asado, nuestro tostón. Oye, y a preguntarte de vinos, después de que, hombre, tú te manejas como sommelier, Rueda estará representado en todas sus tipologías, evidentemente. De verdad que es una maravilla. El cliente de vinos de Medina es espectacular. Sí. Las barras de los fines de semana, que además te piden el verdejo, Javier, por la marca. Yo tendré de verdad, yo sé que muchos de Medina, yo tendré a lo mejor 20 referencias, Javier, de verdejo en la barra del Continental. En este mismo comedor entrevisté a tu padre más de una vez. Ajá, sí. Ahora lo he hecho contigo. Si aguanto, lo haré con tu hijo. Hombre, por favor, esperemos que sí, esperemos que sí. De nuevo, continuamos charlando con Guzmán, alcalde de Medina del Campo. Para todos aquellos que pasan por la autovía, que ven Medina del Campo, por la entrada norte, por la entrada sur, para los que nos están escuchando de esta región que no han parado en Medina, ¿qué es lo que se pierden si no entran en Medina del Campo? Lo primero que se pierden es una gran villa, ¿no? Un referente a nivel provincial y autonómico, como ya hemos dicho, pero después también se pierden otras muchas cosas. Sin olvidarnos de todo ese patrimonio, se pierde una cultura distinta a la que podemos encontrarnos en otros puntos de la comunidad, y sobre todo se pierden una cabecera, un centro neurálgico de la economía y de la sociedad de nuestra provincia, y no podemos olvidarnos tampoco de nuestra gastronomía, ¿no? Ese centro no solamente a nivel provincial, sino también a nivel vitivinícola que tenemos que aprovechar, por lo tanto es una visita obligada. ¿Tenemos quien lo cuente y dónde contarlo todo eso? Se lo contamos, pero tenemos que mejorar. Pero eso nos pasa a toda Castilla y León, yo creo. Tenemos que mejorar muchísimo en la comunicación, tenemos que interiorizar y creernos muchísimo más todo aquello que tenemos, y lo cual en ocasiones no valoramos, y desde luego que se puede aprovechar muchísimo más el patrimonio que tenemos. Pero tenemos algo muy bueno, Javier, también, y es un personal excelente. Uh-huh. Tenemos capacidad, tenemos ganas, tenemos grandes profesionales que una vez está situado aquí el turista, se va contento, se va encantado y se va repleto de las visitas que ha hecho. ¿Qué hay de ese centro logístico que pudiera ubicar, o que debería ubicar, a Medina del Campo en el recorrido atlántico, ¿no? Pues como uh-huh. se llama, el lugar sería el más adecuado por su ubicación geográfica, por su comunicación. ¿Cómo va eso? No es que el lugar fuera el más adecuado, es que seríamos el lugar. No habría otro lugar mejor para localizar esa plataforma logística dentro del corredor atlántico, del cual llevamos hablando muchísimos años, pero hasta el momento no nos hemos situado, ¿no? Cristianízame lo del corredor atlántico y qué se pondría para Medina del Campo, para que mi madre y sus amigas lo entiendan bien. ¿Eso qué supondría? Tangible, la logística, la infraestructura. Supondría un centro neurálgico de la logística, supondría un punto de inflexión entre Portugal y Centro Europa, en el centro de la península ibérica, y en este caso donde se distribuirían todas esas mercancías, todas esas cargas llegadas desde Europa y que pueden exportarse, ¿no? a Europa también. Por lo tanto, significaría puestos de trabajo, significaría riqueza y significaría, pues, ser un referente más a nivel nacional desde Medina del Campo. Pero no podemos olvidarnos de ese corredor atlántico sin pasar tampoco por el corredor agroalimentario, ¿no? Claro. Ese proyecto a través de la CL602 que ocupa tres provincias, provincia de Segovia, provincia de Valladolid y provincia de Zamora, en el que nos encontramos de momento 16 municipios,
el cual está comenzando a caminar, pero del que tantas, en el que tantas esperanzas tenemos puestas también. Por lo tanto, son dos proyectos, dos corredores, los cuales no podemos y no queremos dejar pasar y queremos aprovechar en Medina del Campo. Suerte. Muchísimas gracias, Javier. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo han sido unas pinceladas que han puesto de relieve la imagen turística y cultural de la segunda ciudad de la provincia de Valladolid y de una de las villas que ha sido testigo de buena parte de la historia de este país. Ahora, su magnífica ubicación en el mapa os permitirá cualquier día de estos detener el vehículo y comprobarlo por vosotros mismos, todo lo que os hemos contado. Hasta la próxima semana.